Some type of way. Traigo un pico y no dudaré en usarlo. No se ve muy feo eso. Motherfucker. Ah, como que me quedé muy comentando que me... Ábrele. ¿Qué va a pasar aquí? ¡Mierda! ¿Qué coño? Sabía que no podría resistirte, Crane. ¡Cállate! No tengo ganas de oírte. ¿Qué? ¿Que tienes ganas de oírme? ¡Me alegro! ¡What the fuck! Mucho mejor. La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. ¡Oh! La manifestación de mi voluntad. What the fuck? No, venga, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto, hijo de su puta madre? Wey, ¿qué es esto? No, me chingues. ¿En serio? What the fuck? Huyo de la borda, pues a huevo. No mames, espérate, aguanta. No mires atrás. Primero eran güeyes y ahora son otras pendejadas. No mires atrás, güey, en serio. No mires. What, ¿para dónde voy? What, ¡súbete! ¡No me puedo subir! ¡No! ¡Está moviendo! No, what the fuck. ¿Cómo quieren que vaya? ¡No, tu puta madre! Mucho mejor. La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. ¡Ay, Simón, cabrón! Tú no haces nada. Por favor, que te puedes cansar. Vuela, puedes más. A los esclavos se les da bien. Corre o muere. ¿Aquí por dónde me tengo que ir? Es que no sé por dónde tengo que ir, ¿sabes? Aguántenme, ¿sí? Aguántenme. ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Ay no, hijo de tu puta madre! ¿No puedo hacer nada para callarlo? ¡Hijo de tu puta! ¡No! Ya cállate, hijo de tu puta madre. No, espérate. Estoy muriendo varias veces. ¡Cállate! No, what the fuck. Corre como si no hubieran mañana. ¡Corre como si no hubiera mañana! ¡No! ¡Ya! ¡Corre, Forest! ¡No, corre! ¡No mames! ¡Corre! ¡No, en serio! ¡Corre! ¡Uy, corre!
Uy, no veas atrás, no veas atrás. ¡No! Es un puto fucking rato, todo me... ¡Hijo tu puta madre! ¡Hijo tu puta madre! ¡Puta madre! Ese cabrón sí me asustó. Ok, aquí me paro. Ok, listo, ahora sí ya. Podemos continuar. ¡Quítense! ¿Por qué siguen saliendo estos cabrones? Ok, lo tenemos cubierto. Arpones de la barra. No mames. Corre. Así que ya estamos llegando. Prefiero que me peguen a estar muriéndome como idiota. Ay, cabrón. ¿No tenemos la lamparita? Sí, tengo que brincar. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Utilízalo! ¡Vamos! ¡Se cayeron todos! ¡Hijo de tu puta madre! Menuda entrada. Puede que seas un rey. Un rey de barro. Toma, Crane. Acepta una ofrenda para el rey. No puedes matarme. No puedes vencerme. Ni siquiera puedes alcanzarme. Así lo intentas una y otra vez. Deja que yo ponga el acompañamiento. La música del sufrimiento, interpretada por esclavos para un esclavo. Vamos. Más rápido, cabrón. No sé por qué siento que al llegar ahí va a haber zombies. Todavía no, ¿qué es eso? Sí. ¿Aquí me va a dejar? Sí. ¿A poco yo no iba a haber zombies? ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Cabrón! ¡Uy! ¡Cabrón! Ok, ya, deja, agarro esto. Ok. Perfecto. ¿Cómo me están haciendo sufrir, eh? ¿No es por aquí? ¿Pura casualidad? No. Ok. Hijo de tu puta madre. ¿Por dónde me voy de aquí? Hay clavos.
Creo que tengo que irme por aquí. Sí. Adiós. ¡No, hijo de tu! Crane. Rice dijo que vendrías. ¡Te han disparado! ¿Qué diablos está pasando? Esto es lo que obtenemos por intentar ganarnos la vida. Rice nos ha traicionado. Voy para allá, Karim. Voy a subir y voy a matar a ese hijo de puta con mis propias manos. Por aquí. No. Hemos colocado minas en los pisos por encima. Nosotros. Ve por el segundo bloque. Sube lo más alto que puedas. Después podrás llegar aquí. A ver, aguántame. ¡Ay, cabrón! Tengo una pistola que puede ser mejor que esta escopeta, que tenemos un poquito más de municiones. Adiós, Karim. Pobre cuate, si nos caía bien este compa. Bueno, para los que no saben, era un muy buen conocido y que nos ayudó. Lo que no nos ayudó, sino que era una buena persona dentro del grupo de estos cabrones. ¡Hijo de tu puta madre! Ah, me dijo que no me fuera por ahí, ¿verdad? Qué idiota. I'm sorry, perdón, no te entendí. Ah, ya entiendo. Ay, no, ¿por qué me hacen esto? ¡Jerónimo! Yo también grito. Hola, amigo. Antes que nada, vamos a checar que tenga algo y... Ay, perdón por hacer tanta pausa en estas misiones. Vamos a ver si podemos hacer más botiquines. Ay, sí, gracias a Dios. Ha sido Karim quien te ha advertido, ¿no? Hice bien en dispararle. Qué hijo de puta. Algunos dirán que es poco deportivo por mi parte dispararte así. Me gustabas más cuando no hablabas tanto. Pero considera esto como una cuestión de, llamémoslo, igualdad de oportunidades. ¿Qué entiendes ese concepto, no? Ahí está. Y ya llamó la atención de todos. ¿Cuánto? Hijos de su puta madre. Vamos a gastar las pistolas. Vale, no mames. Si se ve que hay un putero de zombies ahí. Ya vengan por mí, ¿no? Porfa. O sea, ya. No, pero ustedes no. Espérense. Time out. Se están tirando. A ver, ven. Mejor ven, hijo de puta. ¡Ay! No, espérate. Moment. Deja que se recargue la energía. Y ahora sí. Ok. Tengo que subir. Y para subir, hay que engañar a estos hijos de puta. Oh, bing, boom. Ok, tengo que subir más arriba. ¿Cómo va a subir más arriba? No sé. Bueno, tengo que ir yo. ¿De aquí a dónde? ¿Me podrían decir? Sí, es por ahí, ¿no? Parece, pero me caí. Ya estoy a punto de llegar. Sabía que iba a haber algo aquí. No, espérate. Con ese güey yo no me llevo.
Eso te ha dolido, Crane. Permíteme que contribuya a tu sufrimiento. Yo tengo la última palabra. Considérate expulsado. ¿Sabes que los hombres me han ganado en combate, Crane? Ninguno. Nunca. Jamás. Considérate miembro de un club exclusivo. ¿Dónde te escondes, cabrón? Por desgracia, planeo disolver ese club. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Ay, cómo quiere que pase esa porquería! Me fío de ese compa. Vamos. Pobre Crane, presa de sus emociones. Consumido por el deseo de venganza. Devorado por el odio. Esos sentimientos te hacen débil. Entrate, ah no, enfrenta. El boss finale. Nos vemos las caras de nuevo. Esto ya no me hará falta. Con él o sin él, eres hombre muerto, Suleiman. Vamos, Crane. No finjas que te importa. ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? What the fuck? Ah, es que no tiene una mano el estúpido. Tienes razón en una cosa, Crane. Suleiman está muerto. Murió junto con su hermano, en esta misma ciudad. Tú ni siquiera eres de aquí. No conoces el sufrimiento. Oh, bitch, perdón. Tienes razón en una cosa, Crane. Suleiman está muerto. ¿Cómo está muerto, estúpido? Murió junto con su hermano, en esta misma ciudad.
Tú ni siquiera eres de aquí. No conoces el sufrimiento. Toma. Tengo dos manos, estúpido. Yo te lo mostraré, Crane. Sufrirás conmigo. ¡Espérate, güey! ¡Oh! Es que hace un brazo. ¡Está manco! Es que es manco. Sí, vamos. No puedes resistirte. Hazlo. No me defenderé. Mátame como mataste a Tahir. Hazlo. Que te chingues, cabrón. ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno. Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo. Oh. ¡No! Me dejes así, Crane. Demuestra que eres ¡cabrón! Hombre. ¿Quieres callarte de una puta vez? Ahí viene el Sai. ¡Ah! ¡Hijos de puta! ¿Por qué no llegaron antes? Estúpidos. No mames. ¿Qué dice? Las pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si estuviera atrapado en Harlan, esta herida me habría matado. Pero ahora, tú te debates entre la vida y la muerte. Mientras el Sai espera para llevarme al hospital. Te concedo el honor de decidir tu propio destino. Dame el disco para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir y te concederé una muerte indolora. Resístete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti. Contaré. ¡Sí! ¡Está bien! ¡Toma! Dos. ¡Toma, hijo de puta madre! ¿Qué te parece mi decisión? ¡Cabrón! Che, ¡pum! Y te bombardean. ¿Qué quieren? Rice ya nos dijo que tenía los datos del científico muerto. Solo nos interesa la cura. Te ofrecemos una oportunidad. Consigue lo que falta y ven con nosotros. Se me ocurren muchos motivos para mandarlos a la chingada. ¿Pero podríamos al menos hacer como que no soy idiota? Necesitan la cura y está aquí en la ciudad, en algún sitio. Y mientras siga aquí, no harán ninguna traición típica del ministerio. Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí. Para ti esto solo es un trabajo. Ya no, ahora no. Contactaré con ustedes cuando haya decidido qué hacer. ¿Y así se van de nada? Sí, le escucho. ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar y los resultados son... Bueno, decir fantásticos es quedarse... Crane, si recupera los datos de Cere, seguro que encuentro la cura. Está bien. Lo hablaremos cuando volvamos a verlos. Al menos te hubieran dicho que te hubieran bajado de ese puto edificio, ¿sabes? Habla Ayo. Ya saben lo que hay que hacer. Vayan al refugio más cercano y esperen hasta el amanecer. Buenas noches y buena suerte. Oh. No mames. Final.
final agridulce. Sí, cierto. No creo que tenga otro final. Pero... no mames. Voy a llorar. Ya se terminó. Habla Ayo. ¿Estamos allá arriba, en serio? No, no estábamos ahí, estábamos. Voy a ver si no estamos. Creo que sí. Sí, porque ahí está también el mástil. Me parece que sí. O no. O quién sabe, la verdad ya no me acuerdo. Pero está súper chingón, la mera neta. Para todos los que no conocen este juego, en verdad, de mi punto, mi pobre punto de vista que tengo, se los recomiendo bastante. O sea, los van a tener muy entretenidos todos. O sea, está súper chingón el pinche juego. Y antes, que no era esto. ¿Esto era de allá? Ya ni siquiera recuerdo por qué está esto así. Pero me parece que esta no es la torre inicial. Bueno, indiferentemente de eso, este es el final del juego. Es el boss final. Y la verdad es que, en serio, se lo recomiendo demasiado. O sea, ahí está la tercera. O sea, está súper chingón el juego. Gráficas, tiene una muy buena historia. Y que yo pienso que se la van a pasar un buen rato. Así que nada, amigos youtuberos, esperemos que les haya gustado el final del videojuego. No pasamos la campaña por todo el canal, pero me gustó el final y estoy compartiendo la historia. No para spoilearlos, sino que ya ha pasado un buen de tiempo en este juego. Y para los que no saben de este videojuego, pues obviamente se lo recomiendo demasiado. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado. Voy a llorar. Obviamente todavía no se acaba aquí, pero, o sea, tengo que ver qué más puedo hacer. Puedes estar todavía por la ciudad, haciéndote pasar por otra cosa. Algo que no supe, si podía haber agarrado la arma de Rice, la que traía. Me parece que no. Pero bueno, indiferentemente de eso, esperemos que les haya gustado y nos vemos para el siguiente video. Tereta 118 se despide y hasta la próxima. Qué paisaje, qué bonito. Juegazo. Lo amo. I love you, Daddy Light. Esperemos que hagan una segunda parte de ti.